Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien, aquí se ve la cosa de la luz, pero no importa, ignoren eso. Pues espero que hayan estado súper bien. En esta ocasión vengo a traerles las compras que realicé la vez que fui al mall y a Calexico y así con Diego del blog que subí. Entonces, pues si quieren saber qué fue lo que me compré, ya saben, los invito a que se queden. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es esta falda. Es como color beige o color hueso. Tiene como que, no sé, estampado. No, no es estampado. Textura. Textura de rayitas para muchos lados, inclinadas y así. Por la parte de atrás tiene un zipper. La compré en Charlotte Russe, talla XL. No es tela que estire. Y la verdad yo pensé que no me iba a quedar, pero dije, bueno, espero que en unos meses me vaya a quedar. La compré porque estaba a $5. Pero sí me la medí y sí, sí me quedó. No me quedó, uy, súper bien. Sí, me quedó ajustada. Pero ya sabes. Lo que compré en Charlotte Russe es este vestido, que ya saben que yo amo lo peplum. Es como verde agua o verde esmeralda más bien. Se siente súper fresco y qué bueno porque aquí en Mexicali todavía hace muchísimo calor. También tiene como que textura la tela. Vean, como bolitas, no sé. Tiene un zipper por la parte de atrás, pero este lo voy a arreglar porque el zipper se abre. Lo compré en oferta y supongo que por eso estaba en oferta, por el zipper. Pero no importa, me encantó cómo se me veía y lo compré. Y pues estaba en $15. Así que ahí pues ahí está la talla L y está súper padre. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y nomás falta que le arregle el zipper. En mi blog, este ya lo vieron. Fue el vestido que me compré en H&M o H&M. Aquí lo tengo. Y si estoy brillosa o algo así o sudando, perdón, pero ya les dije, este cuarto está súper, súper caliente, pero hace mucho que no les grabo nada. Y pues tengo que grabarles. Bueno, este vestido fue el que compré en H&M porque Diego me dijo que según él era el que se me veía mejor. Pues yo le creí. Y mi mamá miró el video y también me dijo que era el mejor, entonces ya. Y pues es este. Tiene como este diseño de cuello alto, tiene tirantes, la parte de atrás está pues así. Es en corte A, es pegadito de arriba y sueltecito de abajo. Y este estaba en súper, súper oferta, vean. Lo pusieron al revés, pero miren. $5. Y pues está ya 14. Así que no tengo idea si eso es LM o lo que sea. L, no, digo LXL o XXXL o como sea. Porque casi nunca compro en H&M. Pero pues como había muchos vestidos y a mí me encantan los vestidos, pues agarré vestido. En La Fallas, creo, sí. Nomás agarré una falda. Que es esta. Está así como que es stretch. Y esta tela me encanta porque es de las que te aprieta toda la lonja. Nomás que no había de mi talla y la compré más chiquita. Y sí, ni modo, va a ser un sacrificio, pero bueno. Vean, la compré en talla WM, creo que dicen. Y me costó $6. Y pues espero pronto me quede bien. Más ropa. Fue en Ross. Lo primero que les voy a mostrar es esta blusa que me súper encanta, súper encantó. Espero que se pueda ver bien. Es como de tirantes, pero tiene como que lace encaje. Y luego tiene a los costados como que negro. Esto se puede levantar y así. Tiene un forrito abajo. Se me hizo súper bonita y más porque yo siento que este color se me ve súper bonito. Cosa mía, no sé. Esta también es talla L. Y me costó $5.49, pero ya le arranqué la etiqueta cuando me la medí. También me compré este vestido que me encantó.
Lo amo. También, este me costó $10. Vean. Tiene transparente aquí arriba y transparente aquí abajo, nomás que me queda muy, 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 muy exacto a lo que es el trasero. O sea que si camino se me puede ver el, pues, los calzones. Así que yo creo que o me espero a bajar unos 10 kilos más o lo mando a cubrir lo que es la redecita para que no se me vea nada. Que yo creo que sí voy a cubrirle la redecita. Porque en serio que este vestido me encanta, lo amo, me fascina. Y pues sí, igual y le mando cubrir aquí. Porque cuando me lo medí no me di cuenta. Yo creo que porque ya era de noche, ya me estaba durmiendo. Pero es que como enfrente dije, ah, sí, se me ve bien, no se me ve nada. Pero nunca volteé para verme el trasero. Y como yo no tengo, ah, tengo, estoy bien ancha, pues ese es mi problema. Aparte de mi gordez. Pero bueno. Otra cosa que me compré. Ya casi, pero todavía. Fue una blusa Levi's porque la mía ya no me quedaba bien. Y encontré esta que me quedó, me gustó y la agarré porque pues ya va a ser frío pronto, espero. Y así. Esta es talla L también. Ah, no sé. Como sea, no sé enfocar. Esta costó $14. Y me gustó, me gustó, me gustó, me gustó mucho. Ya casi termino. Más bien, ya terminé prácticamente. Lo último que compré en Ross es este vestido precioso, preciosísimo, hermosísimo. Vean. Espero que se pueda apreciar en cámara. Tiene un pequeño escote en la parte de enfrente. Todo está hecho de encaje y tiene un forro. O sea que no se transparenta nada. Aquí está el forrito. La parte de atrás tiene un zipper. No sé si se ve. Este también es en talla L. Estira poquito. Y este me costó 15. $15. Y pues eso fue toda la ropa que compré. Como vieron, fue poquita. Pero espero que me vaya a funcionar por mucho tiempo, pero pues quién sabe, ¿verdad? Yo creo que sí, porque ya lo compré y no me importa y como les digo, todavía me queda un poco apretado, o sea que sí, me va a quedar para siempre. Y pues esas fueron todas mis compras, espero que no se hayan aburrido, ya saben que no lo hice para presumir, lo hice porque muchas niñas me dijeron que si iba a subir video de lo que compré cuando fui al mall, entonces más que nada es para todas las niñas que me lo pidieron. Y si no me lo pediste y también te gustó, no importa. Muchas gracias. Y pues nos vemos después. Bye, personas bonitas de YouTube. Ay, se me cuelga la lonja. Los quiero. Bye.